¿qué tal, amigos? Reciban un cálido saludo y una bienvenida a este espacio nuevamente para que aprendamos y disfrutemos todas estas técnicas artísticas. La idea es que ustedes aprendan y pues puedan llevar esto a cabo en sus casas, en cualquier lugar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser una hermosa flor con aluminio repujado. Esto lo hicimos con latas de cerveza reutilizadas y bueno, ya les voy a mostrar todo el proceso. Entonces, vamos a necesitar una tabla pintada de negro en la parte superior, botellas de aluminio, las que ustedes quieran, pues si vean que necesiten, y ya bueno, sería cortarlo con bisturí, con tijeras, y ya el proceso de repujado se haría con, podría ser un palillito, y pues intentamos sacar un, pues intentamos redondear en la parte de atrás el palillito con lija o con cualquier cosa, o si quieren conseguimos algo que tenga una parte redondeada en la parte de atrás para que se nos facilite el proceso. Entonces la idea de este proceso es que se vea muy natural y no se vea como tan marcado. Entonces espero que estén muy atentos y vamos a ponerle a esto mucha creatividad. Vamos a comenzar. Listo, entonces vamos a comenzar cortando el aluminio. Entonces vamos a hacer un huequito con algún bisturí que tengamos y ya introducimos la tijera y empezamos a cortar. Esto puede que sea un poquito peligroso, pero ya se nos va facilitando el proceso. No tienen que quedar súper perfectos, súper rectos, porque esto es solamente para hacer los pétalos, entonces no hay problema si queda como muy torcido. Ya después de cortar nuestras latas, entonces vamos a hacer con un marcador la forma de la hojita. Entonces si quieren hacer un pétalo de rosa, pues ya lo harían más ancho y con más onditas en la parte superior. Entonces vamos a hacer un pétalo normal, pues sí, como acá me torcí un poco, no importa si nos torcemos, ya eso se puede perfeccionar. Hacemos varios. De diferentes tamaños para que esta flor nos quede bien tupida y bien llena de pétalos diferentes. Pues yo ya previamente corté varios pétalos para poder agilizar con ustedes y que este proceso no se nos haga muy largo, porque la idea es que en este lapso de tiempo aprendan a hacer esta flor con aluminio repujado. Bueno, entonces ya en esta parte, ustedes si quieren pulen la hojita con la tijera, le hacen menos puntica ya, como ustedes quieran hacer los pétalos, y con un palillito cualquiera, simplemente levantamos la parte de atrás y vamos presionando y ya nos queda a la inversa. Entonces con un cuaderno, con un foamy, con cualquier cosa que sea en la parte superior que sea firme, pero tenga como una almohadilla, con esto vamos a hacer lo que es el repujado, porque se tiene que hacer en una parte que tenga la capacidad de hundirse un poquito, pues que no sea totalmente dura la superficie, porque si no no nos daría el repujado. Entonces vamos a comenzar en la parte de los lados con la punta redondeada que hicimos o con lo que conseguimos. Vamos a empezar a hacerle presión, no en toda la punta, sino por más o menos 5 milímetros. Entonces empezamos a presionar fuerte y vamos viendo que esto nos va tomando forma y empieza a redondearse en esta parte de acá. Lo hacemos fuerte
y continuamos con el otro lado. Hacemos el mismo proceso. Ya poco a poco nos iremos perfeccionando en esto. Poco a poco iremos sacando acabados más perfectos y más bonitos. Entonces, que ustedes practiquen en sus casas. Esto queda súper bonito, queda súper diferente. Y pues nadie creerá que antes fue una lata de cerveza. Entonces, esto es para que reciclemos y para que es para demostrarle que en cualquier, de cualquier cosa, de cualquier pedacito de lápiz, de cualquier lata de cerveza, podemos sacar algo que puede impactar artísticamente. Y pues la verdad, yo vi esto y yo dije, perfecto, porque en este momento necesitamos reciclar, necesitamos poner en nuestra cultura lo que es el reciclaje y aprender a hacerlo de una manera muy creativa. No solo se utiliza para hacer otros productos, sino que también lo pudimos utilizar en nuestra casa para hacer cosas decorativas o ya lo que ustedes quieran. Entonces, listo. Ya esta parte, después de haber repujado por alrededor, vamos a pasar con la punta, que es más delgada. Hacemos lo mismo e intentamos hacer como la parte de la hoja donde se dividen las como las raíces que tiene. Bueno, no son raíces, son como los bracitos. Entonces empezamos a hacer esto. Y así nos va tomando la forma y ya nosotros le vamos a ir dando la forma para que se vea mejor. Esta parte de acá, si quieren, le hacemos como un poquito inclinado y ya con el repujado vamos perfeccionando. Si ustedes quieren, utilizan guantes o si tienen unas manos muy delicadas o unos movimientos muy torpes, porque suele suceder con este tipo de materiales que nos podemos cortar y pues la idea es que no nos cause ningún accidente el hecho de hacer manualidades porque le cogemos pereza. Entonces, continuamos. Ya terminamos esta hojita. Entonces vamos a hacer las que ya teníamos hechas, las que ya teníamos cortadas anteriormente. Hacemos el mismo proceso. Lo delineamos por la parte, pues por un lado, y le hacemos presión poco a poco y nos irá tomando forma. La idea es que se vea redondeada en esta parte y que no se vea tanto la línea. Acá se ve más perfecto, acá se ve todavía mejor que con la otra hojita, porque ya en la otra hojita teníamos el espacio más reducido. Continuamos acá haciendo lo mismo. Hacemos con fuerza para que nos vaya quedando mucho mejor y no nos quede tan rayado. Es que nos quede muy bonito. Y como esto va para nuestra pieza o la sala, entonces tiene que quedar bien lindo. Y ya cuando los que visiten la casa digan, ¡qué cuadro tan hermoso!, ya ustedes pueden decir con orgullo, ¡ah, lo hice yo! Entonces, para que les quede bien bonito y para que la gente pueda admirar sus capacidades, tienen que hacerlo con mucha paciencia y fijándose mucho que los detalles le queden perfectos. Y ya, como les he dicho muchas veces, todo esto se logra con práctica y con mucha paciencia. No podemos empezar a hacer todo así súper rápido. Tenemos que ir mirando poco a poco e irlo haciendo. Miren, nos va quedando un acabado muy bonito, muy diferente. Pues esto es algo que queda súper lindo y es una buena técnica para reciclar latas de cerveza. Ya acá teníamos una avanzada. Acá también tenía otro material que nos puede servir. Este sí es más delgado todavía y nos puede hacer acabados todavía más delgados, por si queremos hacer un acabado más delgado en ciertas partes. Entonces, digamos, en esta parte, si quieren, hacen un acabado más delgado. Pues el todo es, depende de cuánta perfección y cuánta delicadeza quieren que tenga esta hoja, este pétalo, o lo que quieran que vea.
Ya con esto queda un delineado más bonito. Y pues voy a hacerlo con este, todo este pétalo, para que vean lo bonito que queda. Continuamos acá. Bueno, les recuerdo que estamos en las redes sociales, en YouTube como América TV El Santuario, en Facebook como ATV El Santuario, para que vayan, nos visiten y vean toda la programación que tenemos. Tenemos muchos programas interesantes. O sea, a mí me parece, en especial Memorias de mi Pueblo, a mí me encanta, y En Profundidad también. Yo creo que son programas muy interesantes y hay muchísimos más. Entonces, la idea es que se den la pasadita por el canal y miren otros programas. Y claro, que estén al tanto de este programa para que miren todas las manualidades que estaremos haciendo en este programa y para que aprendan mucho. Continuamos acá haciendo el delineado. En esta parte, miramos en esta hoja nos queda un acabado más delineado todavía que en el que habíamos hecho acá. Ya eso depende del acabado que queramos darle, si queremos uno más delicado o si queremos uno más sencillo. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, listo, vamos a necesitar nuestra tabla y una silicona caliente, que ya la hemos puesto a calentar, y ya vamos repujando y pegando, o si quieren repujan todo y luego lo pegan. Entonces ya acá teníamos unas cuantas avanzadas, entonces vamos a hacer en esta parte la hojita, ve, la florecita. Entonces empezamos a pegarlas. Vamos cogiéndolas desde las más grandes hasta las más pequeñas, para que nos vayan dando un resultado más bonito. Ya está acá, le vamos cuadrando unas cositas, unos detallitos. Más o menos nos quedó así. Si vemos que están de pronto muy bruscos por esta parte los repujados, vamos a hacerlo un poquito más delicado para que se nos vea más bonito. Y seguimos acá. Aplicamos otra vez silicona. Y ponemos nuestro pétalo. Ya vamos cogiendo las que sean del mismo tamaño para que nos vaya dando la forma y nos vaya quedando mucho mejor todavía. Entonces vemos que nos hacen falta más pétalos de ese tamaño, entonces hacemos el repujado para que... rápidamente para que nos vaya cogiendo la forma. Entre más ágil le hagamos, más delicado nos queda. Entonces la idea es que se vea como un doblado así natural. Entonces continuamos acá, dándole más rápido. Había olvidado decirles que pues, las latas de cerveza es mejor que las laven pues varias veces, porque pues no sabemos pues si las reciclaron de otra parte, no sabemos dónde estuvieron. Entonces la idea es que las lavemos bien para que no queden con un olor desagradable. Entonces es mejor darles varias lavadas y con abundante jabón para que nos salgan todos los residuos
del producto que había antes. Continuamos acá. Haciendo esto. Ya vamos viendo que se nos hace más ágil. La idea es que lo hagamos rápido para que se vea más continua la línea. Que si lo hacemos muy, muy suavecito, nos vamos a torcer más. Entonces la idea es que hagan en una sola línea el trazo, para que nos dé la forma más fácil. Entonces, nuevamente, quitamos silicona. Y ponemos la hojita en el sentido que queremos poner. Esta parte podría ser. No importa si en esta parte de acá nos quedan imperfecciones, ya después las iremos organizando. Entonces le podemos ir haciendo como esta parte de acá como inclinadas las hojas hacia atrás para que se vaya viendo más natural. Y al final, si ustedes quieren pintarla, lo pueden hacer con pintura acrílica, lo que utilizan para pintar vidrios, y ya con ella le pueden dar un color y quedaría mucho mejor. Si lo queremos para una habitación, para que combine con nuestra colcha, con nuestros cajones, ya se le podría dar color con lo que es la pintura acrílica. Entonces, hacemos otra hojita. Entonces, había olvidado hacer este proceso. Continuamos haciendo el reflejado por el lado inverso. También depende de la hoja en que vayan a hacer. Ya miran más o menos qué cantidad de flores necesitan, de petalitos, y ya ahí va cogiendo forma. Si van a hacer una rosa, les recomiendo que lo hagan como más continuas los pétalos. Los pétalos, que comenzar por la parte de afuera con pétalos grandes, pero en la parte central hacerlo como un solo pétalo, pero cortado así en varios, con varios picos, para que nos dé la forma en espiral que tiene. Entonces, si se puede, en otros programas enseñaré a hacerla así. O si ustedes quieren, van practicando en su casa. Ya vamos viendo que nos queda así como redondeada en esta parte. Y hacemos las líneas de acá. Recuerden que vamos a hacerlas día una. Rápidamente. Para que nos vayan quedando mejor. Las líneas acá no tienen que ser perfectas, porque pues las hojas tienen sus, como sus linecitas, como sus venitas, podría decirse, en diferentes sentidos y en diferentes formas. Ya en la parte del centro podemos pasar con algo más gruesecito para que nos dé la forma de nuevo. Entonces, continuamos en esta parte. Y vamos continuando con estos pétalos que tenemos acá, que son más medianos. Empezamos a pegárselos poco a poco. Ya pueden ser más arriba, en diferentes sentidos.
Entonces, para los que apenas prendieron su televisor y nos vieron en el canal, pues les recuerdo que estamos haciendo una flor con material reciclable, que es con aluminio de latas de cerveza. Entonces, bueno, continuamos acá rápidamente para terminar y darle un acabado a esto. Nos quedan residuos de silicona, pero eso no importa. Ya vamos viendo que nos van dando una forma mucho más bonita, diferente. Y ya ustedes, pues a su gusto, ustedes les ponen los pétalos que quieran. Poco a poco nos va a dar una forma bastante bonita. Pues a mí me gusta mucho porque, pues sí, para decorar la pieza se ve súper lindo, súper natural. Entonces, si quieren agregarle más pétalos afuera, pues ya es su decisión. Yo seguiré agregándole pétalos más y más pequeños. Y en la parte del centro podemos ponerle lo que es una perlita, pues lo que ustedes ya quieran y crean que se ve más bonito, entonces se lo vamos a poner. Yo acá quiero hacer algo diferente y quiero hacer más o menos como sería la parte de una rosa. Cortamos una línea y le hacemos como unas onditas, como es una especie de girasol, de gérbera. Entonces vamos a hacerlos más puntiagudos. Mi idea es como enrollarlo. Y así vamos enrollando. Y esto lo vamos organizando. Si quieren hacerlo más pequeño, pues ustedes deciden. Esta parte de aquí. Ya. Aplicamos la silicona y lo ponemos acá. Ya, si quieren ponerle la perlita, se la pondremos en esta parte. Entonces esperamos que la silicona nos haga bien esto. Y por esta parte le voy a poner otro pétalo para que nos dé una forma de una flor como más redondeada. Bueno, entonces ya poco a poco iremos poniendo los pétalos y vamos dándole la forma que queramos. Ya el resultado va a ser este. Más o menos así nos va a quedar la flor. Entonces, lo vamos a hacer, pues la idea es que lo hagan con paciencia y pues sean más delicados en cada detalle para que nos quede bien bonito. Acá en esta flor le hicimos con una perla,
pero ya ustedes pueden poner lo que quieran, como yo le puse esta espiral. Bueno, entonces espero que hayan aprendido esta técnica a la perfección y si no lo hicieron, pues van a YouTube y van al video y lo miran miles de veces hasta que lo aprendan. Entonces, listo. Espero que se hayan divertido mucho, que hayan aprendido y bueno, dentro de 8 días estaremos viéndonos otra vez para aprender otras técnicas artísticas. Entonces, muchas gracias por habernos visitado hoy y los espero dentro de 8 días aquí en Tama Diseño, a crear con Tama Diseño. Chao, chao.